soy Karina Moreno y estoy con una compañía muy linda en este día. Tengo el placer de tener a mi amiga y una persona que admiro tanto, como Rosy Rivera. Oh, muchas gracias, Rosy, por estar conmigo. Estoy feliz de estar aquí contigo. Sí, y podemos llegar a sus estudios aquí en California para charlar un poquito. Y la razón que escogí a Rosy para este blog es porque me impresiona tanto la trayectoria de la familia de ella, pero como individual, una mujer emprendedora. No te dé pena, ¿eh? You're gonna blush a little bit while I'm talking about it, okay? La trayectoria no nomás es impresionante, sino que la persona en su individualidad, cómo se ha mantenido en un ambiente como en el que está, y no deja de ser emprendedora. Y se ve radiante y te ves hermosa como siempre, pero yo creo que hay muchas cosas que la gente no sabe y piensan que te amaneces mirándote tan radiante y hermosa todos los días así. ¿Verdad que hay muchos desafíos para llegar sí, a estar? Sí, para tener este cabello y este maquillaje, para todo, para tener... para verme así es toda una proyección, you know, it's a big project. Y yo no soy like, I'm not a girly girl, no me gusta hacerme las uñas. Estábamos platicando ahorita sí. Que somos chicas que no impresionan a los chicos para nada. Sí, no, pero para todas las áreas de mi vida, todo es un proceso. El lugar donde estoy ahorita ha sido un camino muy, muy largo para llegar aquí. Nada ha venido fácil, no porque soy la más pequeña de los Rivera, o si soy la mimada, pueden decir, era la mimada de mami, de papi, de mis hermanos, pero eso no quiere decir que mi vida ha sido fácil. Si no fuera por Dios, no podría ni sentarme aquí contigo. Y todo es por fe, ¿verdad que sí? Todo es por fe. Y tenemos unas preguntas muy interesantes, ya que vienes de una familia con una trayectoria tan impresionante. Queremos saber un poquito de eso, pero ahorita nos vamos a enfocar en Rosy. Y quiero saber, Rosy, explícame cómo has logrado vivir de la aprobación de Dios en tu vida y no de la aprobación de los demás, de las personas que siguen tu carrera, que son tus fans y que gente que te admira tanto y todos los días preguntas cómo le hace Rosy y cómo quisiera que Rosy se vistiera y fuera más como es y que hiciera lo que yo quiero mejor. Sí. ¿Cómo logras a enfrentar ese desafío? Porque es un desafío. Muy difícil. Es un probablemente los desafíos más grandes que he tenido en estos 4 años, desde que se fue mi hermana. Lo que me ayuda es que tengo una fundación desde antes con Dios. Yo no me hice predicadora o evangelista cuando falleció Jenny. Ya tenía yo tiempo haciéndolo con Dios y eso es lo que me ayuda. Ese tiempo antes de ese tiempo que no escuchaba la voz de nadie. O sea, no había todavía Instagram. Yo solamente escuchaba la voz de Dios y eso me ayuda a reenfocarme, porque voy a ser sincera, a veces me desenfoco y dejo que la opinión de alguien más sí me llega. Ay, Rosy, que no te pongas esa falda o no te vistas así o solo predica de esto. I mean, había una vez un predicador, un pastor, que me dijo, ya no hables del abuso sexual because it's too sad. Sí. Y digo, tal vez no lo debería de hacer. Dios me creó para eso, por eso viví eso, pero una de las razones para salir adelante es poder ayudar a otras mujeres, y la opinión de un pastor que es alguien de influencia me va a parar mi propósito. So yo tengo que estar 100% enfocada en lo que dice Dios. I have to. Tengo que leer mi palabra todos los días. Me he fijado que cuando yo dejo ese tiempo con Dios, pueden ser 5 minutos, 10 minutos que yo tengo a solas con Dios. Cuando yo lo dejo de hacer, porque sí lo he dejado, I start to go down. Y me lleva, mis ojos ya están como, ¿qué está diciendo tal persona de mí? ¿Qué dice mi mamá de mí? ¿Qué dice X de mí? ¿Qué dicen los fanáticos de Jenny de mí? Y me pierdo completamente. I forget who I am. So yo tengo que estar 100% enfocada en la palabra y recordar que por un tiempo, como 18 años de la vida de Jesús, nadie le hablaba. He was like unnoticed. De los 12 a los 30 y algo. He withdrew because he needed that solitude. Él tenía que escuchar la voz de Dios y uno puede decir, pues pobre Jesús, he was alone, no one noticed him. No. Ese era su tiempo de tener una fundación con Dios. Y yo le doy gracias a Dios que antes de estar in the spotlight, tenía 7 años sola con Dios. Solo predicando en mi iglesia, solo haciendo sermones que nadie ha escuchado. Es mi fundamento. Crítico. Y cuando vienen las críticas, cuando vienen las opiniones de personas de lo que debo de predicar, de lo que no debo de hacer, me tengo que recordar, what did God say? ¿Qué dijo Dios before anyone knew my name? ¿Qué dijo Dios? Y Dios dijo que yo fui hecha para un propósito y ese es el propósito, aunque no le guste a la gente. Sí. And you know,
yo me tengo que recordar, God is creative. He loves me the way he made me. Yes. He doesn't want me to be like you or you to be like me. So sí. Tengo que acordarme, Dios es muy creativo como para tener a todas igualitas. Imagínate, no, un mundo lleno de Karinas o Rosy. Qué aburrido. Oh my God. No, qué or crazy, yeah. Pobre mundo. Que ha sido pobre mundo. No, y esto me lleva a Hebreos 11, en donde dice, por la fe, Moisés, él pudo seguir en su comodidad, porque es cómodo cuando tú vives en la aprobación de todos. Yeah. Yo tengo una hermana y tú la conoces, Annette, yeah, que siempre desde chiquita me ha dicho, Karina, tú vas a vivir o de la aprobación de Dios o de la de la gente. Y ha sido muy difícil porque, claro, entrar en un ámbito en donde tú tienes que enfrentarte a tantos diferentes caracteres y personalidades, mm-hmm, y de repente alguien viene y te dice, no me gusta esto de ti. Y como dices, las voces empiezan a aumentar. Sí. Entre menos pasas tiempo con Dios. Uh-huh. Entonces, lo que me interesa tanto de esta plática es que Moisés tuvo dos opciones. Quedarse a ser como hijo de la hija del faraón, y estar en su mundo cómodo. Y sabes que la gente ahí lo quería. Sí. Porque era conveniente para la gente que Moisés fuera el hijo del faraón. Porque para ellos era más conveniente que fuera eso que fuera una fugitivo. Yeah, right. Entonces, ¿qué sucede? Que dice, por la fe, rehusó, he refused to be called a child of the daughter of the Pharaoh. Entonces se va y huye y es un extranjero y es perseguido y ya nadie lo quiere. Y él tuvo razón en pensar, wow, dejé algo tan cómodo por estar en donde estoy ahorita, ¿sería la opción correcta? Definitivamente que sí. Sí, exacto. ¿Qué sucede? Él libera a todo un pueblo, yes, de la esclavitud. Entonces, ¿qué vamos a hacer tú y yo si escogemos seguir la voz de Dios y no la de las personas que quieren que seamos como él? Vamos a liberar a mucha gente. Exacto. Y la verdad, cuando es un engaño. Estás en un lugar cómodo cuando estás escuchando las voces de los demás, pero es un engaño porque nunca estás saciada. Why? Because they're never satisfied. Tú, si tú vives para complacer al mundo, nunca van a estar satisfechos, y tú no vas a estar satisfecha. No. O sea, puedo estar de un peso, ay, no me gusta, estás muy flaca. Engordo poquito, ay, estás muy gorda. Like, si te fijas, no one's ever satisfied. Entonces tú vives una vida frustrada, pero cuando estás con Dios, like, you know what? I'm gonna make God happy. Yes. Él se he smiles. He smiles on you. And that's, yes, enough. Que él sonríe sobre ti. Sí. Es todo lo que tú hiciste mi voluntad, hija. It's the greatest thing you could hear. Sí. Aunque la gente no le guste, eso prefiero no gustarle a la gente, que me amen o que no me amen por quien soy, a fingir ser algo que no soy. Exactamente. Porque Dios me va a amar como soy, como él me creó. So I don't know. Yo es muy cómodo caerle bien a todo mundo, pero a la misma vez es imposible. Pero para cada persona que le caes mal, hay miles de personas, yes, que tú estás impactando. Exactly. Entonces tú tienes que siempre enfrentar esa realidad y decir, ok, sí, esa persona me escribió esto y me criticó y dijo esto de mí, pero ¿cuántas miles de personas te están llamando? Yeah. A diario te entran testimonios a decirte, Rosy, gracias porque hablaste de un, yes, tema tan, oh, delicado, God, que nadie, yes, se atreve a hablar, pero tú fuiste mi voz. Yes. Don't you want to be the voice? Oh, I do, yes, I do. Es lo que me ha llenado. Yes. Es mi propósito y es lo que me ha llenado. You know, yo buscaba, ¿qué voy a hacer con mi vida? El ser la voz de alguien, mm-hmm, me llena, porque yo en un tiempo no tenía voz, porque yo estaba callada, pero cuando viene alguien y dice, contaste mi historia, no se la he contado a nadie, todavía no puedo, pero tú la contaste, y la felicidad, esa mujer que llegó, yeah, llorando, se va más livianita. Digo, it's worth it. Vale la pena. Sí, vale la pena toda vale la crítica pena que tú tienes que enfrentar. Y por eso, si vamos a vivir de la aprobación de otros, no vamos a dejar marcada la historia como lo dejó Moisés, como lo dejó Abraham. Abraham estaba cómodo con su familia y Dios dice, vete de tu parentela y de tu comodidad. Imagínate. Y él dijo, ¿pero a dónde me voy? No te voy a decir, por la fe. Todas estas personas salieron sabiendo que Jesús se pone a platicar con una mujer tan avergonzada como la samaritana. Yes. Imagínate un pasado tan tenebroso, 5 matrimonios fracasados y todo el mundo diciendo, esa es la fracasada, esa es la fea. Y Jesús dice, y ella me atrae. Yes. Es intensa la atracción que yo tengo hacia esa mujer. Yes. Necesito pasar por Samaria. Dijo. Sí, Jesús dijo, necesito. Necesario. Oh, I love that. Él dejó un grupo de gente perfecta, y lo digo, mm-hmm, así porque eran fariseos y religiosos, y mm-hmm, que mi vida está bien y muy linda, y yo tengo todo lo que necesito y palabrería. Y Jesús dijo, estoy harto, tengo hambre, tengo sueño, pero primero me es necesario, yes, para estar con una mujer como ella. ¿Y sabes qué?
él pudo haber tenido crítica, la gente pudo haber dicho, ¿qué hace Jesús con mujeres? Yeah, exactly. Pues los mismos discípulos decían, sí. What is up? ¿Qué está haciendo Jesús? Era como un escándalo que él estuviera hablando con ella. Y ella también estaba evitando hablar con otras mujeres. Llegó a mediodía cuando tenía que llegar en la mañana o en la noche. Yeah. Yo me he sentido así a veces como, ay, prefiero no esa llegar. Esa sombra de vergüenza. Porque no quiero que la gente me diga y lo que he hecho y ellos saben. Pero cuando eres libre de eso, you don't care. Ah, esa es la libertad que da Cristo. Y no mucha gente cree que el evangelio es de lo que no puedes hacer. No, para mí es el evangelio es lo que puedo hacer. Yes. You know, que Cristo me ama y que puedo ser yo con todas las ganas del mundo. Claro. Porque Él me creó así. Claro, porque cuando Él viene y te da una nueva identidad, posa sobre ti la nueva autoridad de Dios. Entonces Dios le dice, yo sé tu pasado. Fracasaste 5 veces y estás por regarla otra vez. Aquí está el agua que yo tengo para ofrecerte. Entonces ella llega a ese pueblo y me encanta porque tú dices que llega un tiempo al pozo cuando no había nadie porque ella quería evitar la vergüenza y todo. Rumores, las miradas. Pero ¿qué hace después de que Jesús le da identidad y autoridad? Entra al pueblo y les dice esto. ¿Y qué? Yes. Yo soy la fracasada. Pero esta autoridad que se me fue dada es para decirles, es el mismo Jesús que puede hacer eso. Porque todos Samaria conocen. Yo la llamo la primera evangelista. Oh, she's you know, I love it. Y la primera vez que Jesús dice, yo soy el Mesías, fue a esa mujer. Esa a la que el mundo consideraba la mala, la pecadora, la fracasada. Jesús necesitaba ir a decirle a ella. Así me siento yo. You know, yo vivía una vida, y ustedes la conocen tal vez, soy muy abierta con mi pasado. Sí tenía vergüenza. Pero Dios lo removió porque dijo, todo ese pasado lo voy a usar para mi gloria. So use it, God. Porque si vamos a vivir algo, ¿para qué lo vamos a vivir? Por lo menos ayudar a otras mujeres. Y yo vivo para eso. Para I eso. Really, really do. ¿Verdad que no hay sentido vivir por otra razón? No. Es para construir ese puente a los corazones y ser, lo que, como dijiste, ser la voz de alguien que no puede decir, he sido abusada, estoy siendo menospreciada, criticada, tú eres la voz y ellos se sienten como que tengo alguien que habla por mí. Yes. Y por eso qué lindo que podamos nosotros ser representantes de Jesús, llegar a ese momento que podamos decir, yo soy el puente y Jesús cruza. El latido de mi ser, mi vigor, mi amanecer.